Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos y les traigo este que tiene un curioso nombre. Se llama Wrestling Cardboard Championship. Este es un videojuego súper extraño porque dice que en el Wrestling Cardboard Championship, cajas de cartón con habilidades y movimientos únicos luchan en grandes arenas basadas en el Madison Square Garden, la Arena de México y el Tokyo Dome. Este videojuego es desarrollado por Evil Geometry. Es una empresa mexicana desarrolladora de videojuegos. Y pues este juego se plantea lanzar para febrero del 2024, pero pues hoy vamos a probar la demo para ver cómo es que funciona. Lo que me da a entender es que el juego son como lucha libre, pero con cajitas, básicamente. Entonces, pues vamos a ver. Dice Wrestling Cardboard Championship, versión 0.3, 0.3.1. Wow, todavía está en una fase demo. Bueno, o sea, con respecto hasta que lleguen a la versión 1.0, todavía falta. Dice, presiona el botón Start o cualquier letras. Bueno, primera cosa que veo del juego, nos permite jugar varios jugadores, hasta cuatro jugadores parece ser. Con control, teclado, interesante. Vamos a jugar a colocar solo un jugador. Y ya. Tenemos estas opciones. Pelea de cajas, suena muy raro. Ideal para jugar con amigos, enfrentarlos. Pelea versus la inteligencia artificial. Modo carrera, dice la caja normal busca convertirse en luchador profesional. Y la Wrestling Cardboard Championship ha creado un torneo anual para retar al campeón por su título. ¿Podrá conseguirlo? Y pues esto, los ajustes. Quiero ver los ajustes, que todo esté. No, todo está good. Vamos a darle entonces que primero modo carrera, a ver, que no sale en modo carrera. Bueno, pues vamos a ver qué nos deja, nos permite jugar. Estás a punto de jugar en modo carrera con la caja normal. Esto es el preview del capítulo 1 y con ello esperamos que te puedas dar una idea de cómo será el corte final de esta historia. Muchas cosas podrían cambiarse y otras más necesitan mejorarse. Gracias por jugar, pues vamos a jugar, qué chévere, nos van a dejar jugar un poquito el modo historia. Dice, Player Tag, bueno, vamos a ver. ¿Alguna vez has sentido que tu potencial como persona podría ser mejor? ¿Que puedes hacer cosas aún más increíbles que naciste para hacer otras cosas? Las oportunidades existen, solo hay que dar el paso, aunque sea con miedo, con dudas. Incluso en los peores momentos, lo mejor siempre llega al final. A ver, quiero saber qué está pasando aquí. Fodex. Qué buen juego de palabra. Fodex. International. Me alegro de que hayas escuchado la llamada. Tengo noticias para ti. Ah, esta es la caja que nos está hablando. He leído tus informes y revisando tu desempeño. Has hecho las cosas bien, pero creo que no es la dirección correcta. Mira. Ya eres una caja vieja, tu utilidad está llegando a su fin. Creo que sabes a dónde voy con esto. ¿Seré despedido o degradado? Correcto, despedida. Hemos evaluado tu capacidad para hacer una caja de entrega y la verdad es que no cumples con los requisitos necesarios. Hemos detectado que no dispones del espacio para los envíos necesarios. Ah, me están echando de una empresa. Además, tus entregas han llegado a tiempo. Se supone que es necesario que las entregas lleguen a tiempo, estoy diciendo. Es necesario que las cosas lleguen rápido y. Sí, pero luego las cajas se acostumbran a eso. Y podría generar que las cajas siempre piensen que es correcto, ok, o sea que está mal llegar a tiempo. En segundo lugar, ha disminuido el plástico de burbujas. ¿Tienen algo que decir? Cubrir los envíos con el plástico para evitar que se maltrate el producto. Maldita sea, cuesta dinero, además se ve muy asqueroso. El otro día encontré cinta adhesiva y es repugnante, casi la toco. Yo no entiendo por qué me despides, he reducido la pérdida de objetos. Sí, es verdad, por esos objetos perdidos nos dan diversión, es increíble la cantidad de cosas que las cajas pueden comprar. De todos modos, como dije, estás despedido. Pedida. Pedida, pero hice lo mejor que pude. ¿No fue suficiente? Ah, tu caja loca, mereces una paliza. Wow, ¿cómo es esto? ¿Voy a pelear contra mi propio jefe? A ver, ¿cómo peleo? ¿Cómo es que se pelea? Uy, sí sabe técnicas.
Ah, bueno, a ver, con... Uy, no, pero como yo le pego. Ah, ya, por fin le pegué. Re loco, o sea, literales peleas con cajas. Yo pensé que eran como muñequitos. Y uno decía, no, pues muñequitos de cartón. Pero no, son cajas de verdad peleando. A ver, dale una muenda de ese hijo de madre al Fodex. Muere Fodex, sácalo, sácalo, sácalo el ring. Ay, 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 Dios mío. Se murió. Lo saqué el ring. Alguien ha hecho un pedido. ¿Qué? ¿Cómo que alguien ha hecho un pedido? ¿Qué significa? ¿Como una habilidad especial? Ah, presiona para la ulti, mi ulti. ¡Ush! ¡Qué tremendo! Mi movimiento definitivo era ese. Como una explosión. ¡Ay! Me sacó el ring. Chistoso. Pero bueno, es una demo, lo entiendo, pero sería bueno que para esta primera pelea pues nos dieran a entender cómo funcionan la lucha, ¿no? Como sea, cuáles son los botones en general. Yo estoy espichando todo lo que encuentro, pero no tengo ni idea. Bueno, mi ulti otra vez. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Ya la vencí? Uy, todavía le queda vida a este hijo de madre. 19%. Ya, Fodets muere. Fodets, muere, Fodets. 11. 11%, 9%. Ya, voy a acabar con mi jefe. Mi jefe Fodets. Muere. 4, 3, 2. Adiós, la vencí. Pay up. Caja normal. He ganado. Continúa. Pues está chévere, pero no me identifico con los botones. No sé claramente para qué sirven. Creo que te abollé más que el cartón, pero espero hayas aprendido la lección. Fodex. Elegante, única y sumamente millonaria la caja de zapatos. Una caja de alta sociedad tiene varias inversiones importantes en diversos negocios y gracias a su interés por la lucha libre es uno de los cofundadores de la World, ¿cómo es? La Wrestling Championship. Carbot Championship. Un lujo tenerla en el roster. Ah, o sea, es cofundador y aparte está en el roster. O sea, está dentro de las opciones de candidatos a elegir para pelear. Get ready. Bueno, se nota que los escenarios hasta ahora los están como puliendo porque están muy, muy, llamémoslo, no sé, muy planos, muy simples todavía. Todavía, digamos, las partes de las iluminaciones y todo eso no lo están todavía, no lo tienen todavía integrado en la demo. Ah, ¿está viendo lucha libre? La caja, pero si la nuestra, no, es otra. Ah, no, si es la nuestra, si es la nuestra. Está mirando la lucha libre y se dio cuenta como de que me voy a apuntar. Claro, pues perdí el trabajo, necesita trabajo. Has desbloqueado la Arena de Cajas México, la catedral de la lucha libre mexicana, un lugar que enciende las pasiones por este deporte espectáculo. Es que además es curioso porque es un juego realizado en México, que se está realizando en México, que por sí México tiene una cultura alrededor de la lucha libre muy interesante, ¿no? Tanto como lo tiene Estados Unidos y como lo tiene Japón, que siento que son los tres países que tienen una cultura alrededor de la lucha libre, pero que es como identificable, o sea. Como que la lucha mexicana tiene elementos diferenciadores de la lucha estadounidense y la lucha estadounidense a su vez también tiene elementos que la diferencian mucho de lo que es la lucha libre japonesa. Sí, o sea, siento que son como los tres, como, bueno, países donde la lucha es un deporte muy, muy popular, pero tiene sus propias... Y en formas de identificarse, llamémoslo así. Bueno, progreso del capítulo 1. Gracias por jugar a la demo. No olvides agregar. Ay, oh, no, hasta aquí nos dejaban jugar. Ah, oh, poquito. Bueno, entonces hagamos una cosa. Quiero ver la pelea contra la IA. ¿Qué opciones nos dan? Esta es la caja Fodex contra la que ya peleamos. La caja Godines. Ah, tiene una corbatita. La caja misteriosa. La caja normal, que es la que usamos para pelear contra la caja Fodex, y la caja de zapatos, que es la que desbloqueamos. Probemos la caja de zapatos. Quiero ver qué tal nos va con ella. Y elijamos de enemigo a la caja Fodex. Dice: Salón de baile de cartón. Un aspecto elegante y excelente diseño acústico. Se ha celebrado diferentes eventos musicales y deportivos.
En lo referente a la lucha libre, se han realizado diferentes bueno, PPV importantes, de los más destacables, el de una vieja marca extrema conocida. Es un lugar ideal para cualquier luchador profesional que hace su debut aquí. Ok, ¿qué más? Ay, yo quiero ver si está la Arena de México. La Arena de Cajas de México. ¿Sí? Ya, la elegimos. Mire, controles, por fin. A ver. Movimiento y dirección. Con Y ataque fuerte, con X ataque normal, con B movimiento especial y con A saltar. Ah, ok, ataque fuerte, ataque normal. Especial y saltar. Ahora sí, así se. Y combos, venga, ¿en serio hay combos? Ay, miren que sí, qué chévere, no es tan simple los controles. Mire, por ejemplo, la mía, la caja de zapatos, tiene un combo con YXY, XY y YYX. ¡Osh! Eso sí es lucha libre. Listo, entonces dámosles en iniciar. Ah, bueno, miren, aquí nos explica que cuando la barra de movimiento final se llena, entre más esté llena, el movimiento va a hacer más daño, se multiplica el daño. Ok, ahí se entra la caja de zapatos. Asumo que ahí donde está la pantalla bueno, en colores, cuando sea el juego ya salga, no va a ser en colores, sino va a ser como las pantallas que presentan en grande o con zoom al luchador, que en este caso sería la caja. Y obviamente asumo que en las gradas aparecerán cajitas, ¿no? Como, así está así, ya, Sí, con letreros así de lucha libre y toda la cosa. Bueno, ahora entra la caja, ¿qué? Fodex. Tan chévere, cada una tiene incluso su música de entrada, ¿no? Como pasa con la lucha libre. Ah, pero ya entró por el público, la Fodex. Se agarra las cuerdas, entra. Y listo. Ah, con efectos y todo. Y si ven todas las referencias, Fodex como de Fex. Pero ya tiene una flecha que va desde la A a la Z. ¿Ustedes saben a qué palabra se referirá que comience por A y termine en Z? ¿Y tengo una flechita? Sí, señores. Bueno, empieza la pelea. Quiero ver esto. Ahora sí. Ya sabemos cuáles son los combos. Uy, claro, golpe. A ver, XYX. Quiero ver el combo XYX. Uy, ¿lanzó un ladrillo? No. ¿Qué fue lo que lanzó la mía? Esos son los combos. Ah, como una churique. Uy, la saqué del. Ay, ¿qué pasó? Se quedó. Se quedó. Ah, no. Es que estaba sobre mí. Voy a acumular para hacer la especial acumulada. Ah, no. Ya le sé pelear a esto. Quiero ver No, mentiras. Vamos a hacer la especial de la caja de zapatos. ¿Cuál es? Ah, era. Ya, era eso. Como un golpe. Uy, la saqué de nuevo. Y le mandó churiques. Uy, ah, ya sé cómo sacar el ladrillo. ¡Ay! ¿Cómo que alguien ha hecho un pedido? ¿De qué hablan? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Ah, que hizo la especial también. Uy, qué hijo de madre, me hizo la especial ese hijo de madre. Ah, la churiken golpea bien, bueno. Ah, me puedo salir. ¿Y ahora cómo me entro? Ay, ¿cómo me entro? Bueno, me tocó pelearle acá. Es muy chistoso ver pelear dos cajas. Asumo que, bueno, cuando ya el juego pues tenga una mejor elaboración, ya esté en una versión más adelantada. Esto va a ser muy interesante porque posiblemente las cajas también estén un poquito mejor la forma en que podemos visualizar las técnicas, los especiales, los escenarios. O sea, les digo, miren, dice versión 0.3, 0.3.1, es una versión todavía muy joven. Esto, pero que ya nos da una muestrica de lo que el juego nos promete o nos va a mostrar. La verdad es que me alegro mucho por Evil Geometry. Esto, están haciendo un jueguito muy interesante. Ojalá salga un juego así de estos que son como muy adictivos y que obviamente son, bueno, y veo y por lo que veo, ¿no? El juego va a ser muy interesante, es porque va a permitir hasta jugar cuatro
cuatro jugadores, que creo que eso es el poder que le da mucha fuerza a estos juegos que por lo general son de pelea. Es eso, competir contra amigos, ¿no? Obviamente también va a tener su modo historia, pero ese competir contra amigos, echarse unas risas mientras uno juega y se da cuenta, oye, mi caja, ¿no? Tal cosa, va a ser de verdad una cosa divertida. Esto, pues bueno amigos, eso es todo. Espero poder de pronto después, más adelante, volver a jugar como una demo más avanzadita del juego. Esto, pero recuerden, según lo que se proyecta aquí, el juego sale para febrero del 2024, esperemos que sea así. Esto, y bueno, amigos, eso es todo, mi gente. Ha sido un gameplay cortito, pero bueno, ¿qué les ha parecido el juego? Cuéntenme, déjenlo en los comentarios. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.